Hola, ¿cómo están, reinas lindas, público que me está mirando hoy día? Miren ustedes, seguimos con los trabajos navideños todo este mes y acá tienen este nuevo trabajo tejido crochet muérdago. Ahí se lo acerco para que lo puedan visualizar. Este muérdago, les comento, se hacen varios de estos muérdagos y lo unimos con una tira y lo podemos colgar así, ¿cierto? Como un cadenete se cuelga los muérdagos. Ya tienen entonces ustedes acá este muérdago que les vamos a dar el paso a paso para que ustedes puedan desarrollarlo y así armar su cadenete de muérdagos para esta Navidad que ya se avecina, ¿sí? Entonces, reinas lindas, vamos a ver el paso a paso de este muérdago tejido a crochet. Bien, entonces vamos a trabajar, ya que se acercan estas fiestas navideñas, vamos a trabajar acá nuestro muérdago, una guirnalda y su bolita. Miren, este es el modelo que tenemos que hacer de nuestra hojita y la bolita, ¿sí? Entonces vamos a hacer dos bolitas más y una hojita igual para decorar nuestro arbolito navideño. Bien, entonces vamos a empezar. Empezamos trabajando con nuestro color verde, ¿sí? Voy a trabajar con este color verde, como ustedes ven, es lana. Igual también el color rojo para nuestras bolitas, ¿sí? Y para este color verde voy a utilizar un ganchillo 4.5, mi medida, 4.5 mm, o sea, milímetros, ¿sí? Porque me preguntaron, yo siempre digo el número 4, el número 5, el número 3, ¿cierto? Pero bueno, voy a ser más específica, 4.5 milímetros, ¿sí? Y también una tijera. Entonces, reinas lindas, vamos a iniciar para hacer nuestra guirnalda o muérdago. Ya acá empezamos entonces. Miren ustedes, he hecho un punto deslizado e iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 cadenas, ¿sí? De estas 10 cadenas vamos a trabajar. La primera cadenita la voy a dejar, paso a la segunda, ahí, y ahí voy a hacer un punto bajo, paso a mi siguiente cadenita y voy a hacer un punto bajo, paso a mi siguiente cadenita y voy a hacer un medio punto alto o medio punto vareta. Ahí miren, lo que vamos a hacer es ir subiendo, ¿cierto? Nuestra hojita. Ahora, ¿qué voy a hacer? En el siguiente paso, un punto vareta. Ahí. En el siguiente, en el mismo punto cadena, voy a trabajar dos veces el punto vareta. Uno y dos. Así. Miren. Ahora, en el siguiente, voy a trabajar un punto vareta. Ya estamos ya bajando, estamos acá en este punto, así vamos a ir bajando y vamos a ir repitiendo el punto, ¿cierto? Paso a este siguiente y voy a hacer un punto medio alto o punto medio vareta. Y ahora me quedan dos cadenitas, aquí le corresponde hacer un punto bajo y en el siguiente punto, punto bajo, ahí. Ya tengo ya la mitad de hoja realizada. Ahora lo que voy a hacer es un espejo, se puede decir, ¿cierto? El otro lado similar a este. Estoy en esta esquina, en este último punto. Y aquí. Aquí voy a trabajar un punto bajo. Aquí mismo, un punto bajo. Ahí. Y así ya di la vuelta hacia adelante, hasta este lado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Paso al siguiente punto y hago un punto bajo. En el siguiente punto me toca hacer un punto medio vareta.
Siguiente punto, un punto, vareta. Siguiente punto, realizar un punto vareta y aquí mismo otro punto vareta. Así, miren ustedes. Ahora, conforme he subido, voy a bajar. Avanzamos hasta que bajemos a punto bajo la última cadena. Reinas lindas, ya llegamos, miren ahí, con el punto bajo al final. Y ahora acá me deslizo a este último punto y hago acá hay un punto deslizado. Así. Ahora voy a pasar a este punto. Y voy a deslizarme. Ahí. Paso al siguiente punto. Y aquí voy a hacer un punto bajo. Y luego acá voy a hacer 1 y 2. Y en la segunda, retrocedo en la segunda cadenita, paso mi ganchillo y hago un punto deslizado. Así. Y vuelvo a pasar en el mismo punto donde he hecho mi punto bajo. Y hago un punto bajo. Así, miren. Ustedes ven que estoy formando mi primer piquito de mi hoja, que es este. Ahí. Luego, voy a pasar al siguiente. Me deslizo. Paso al siguiente. Me deslizo. Hago dos puntos de deslizamiento. En el siguiente voy a hacer otro piquito. Hago un punto bajo. Subo dos cadenas. Paso en la segunda cadenita. Un punto deslizado y en el mismo espacio un punto bajo. Miren ustedes el segundo piquito. Ahora me deslizo dos veces, una y dos. Paso al siguiente punto y hago nuevamente un punto bajo. Voy a hacer mi tercer piquito de mi hoja. Hago 1 y hago 2. Paso aquí en este primer, en la segunda cadenita y me deslizo. Y en el mismo punto, a ver un ratito, ya, ahora sí, voy a agarrar poco hilo. En el mismo punto paso y hago un punto bajo. Ahí, miren ustedes cómo estamos formando. Ahora voy a llegar a la esquina, ¿sí? Entonces, para esto estoy acá, paso a este siguiente punto, me deslizo. En el siguiente punto, me deslizo y aquí ya llego al centro. Aquí hago un punto bajo, dos cadenas, paso acá en esta segunda cadenita, me deslizo. En el mismo punto, vuelvo a hacer punto bajo. Ahí, como ven ustedes, miren. Y ya formamos, ¿cierto? Voy a voltear y voy a seguir trabajando. Voy a deslizarme dos veces. 1 y 2. Y luego paso acá y vuelvo a trabajar. Punto bajo, dos cadenas. Paso en la segunda cadena. Me deslizo formando un piquito en el mismo espacio. Hago un punto bajo. Miren, así, bien reinitas lindas, terminamos. Acá hemos terminado y ahora acá tengo mi último punto que es este. Hago mi punto deslizado y llego acá al centro. Me deslizo y hago ahora 1, 2, 3. Si le quiero formar la ramita de su hoja, ¿cierto? Paso acá en la segunda cadenita. Me deslizo, paso en la siguiente cadenita, me deslizo, en la siguiente cadenita, me deslizo. Y aquí en este mismo punto donde hice la cadenita, hago un punto deslizado. Ahí. Y ahí corto. Tengo lista este hilo sobrante por detrás. Lo escondemos detrás del tejido y ya quedó. Miren, tenemos lista ya. Este también lo escondemos detrás de nuestro tejido. Y ya está lista nuestra guirnalda.
Miren, faltan hacer las bolitas y vamos a ir formando nuestro arbolito para adornar nuestro arbolito. Entonces hacemos ahora las bolitas, por todo son tres bolitas, ¿sí? Entonces para esto voy a utilizar mi hilo de color rojo. Ahí empezamos entonces, miren ustedes, paso acá haciendo un punto deslizado, estoy ahí y luego hago uno y hago dos cadenitas solamente, vamos a hacer una esfera pequeña, ¿sí? Una esfera pequeña. Entonces paso acá a la primera cadena y lo cierro con un punto deslizado, ahí. Y ahora dentro de este anillito pequeño, aquí dentro de este anillito, voy a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos. Y paso acá al primer punto donde hice, que es este. Este punto. Y lo cierro con un punto deslizado. Y la segunda filita hacia arriba trabajo. Una cadena que hice y aquí mismo realizo un aumento con el punto bajo. Paso en el siguiente punto, hago punto bajo y hago un aumento. En el siguiente, es la cadena 3, hago un punto bajo y hago un aumento. En la cadena 4, punto bajo y el aumento de punto bajo. En la cadena 5, la última cadena, punto bajo y el aumento de punto bajo. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Miren, voy a dejar un punto y voy a pasar al siguiente punto. A este. Y voy a hacer un punto bajo. Voy a ir cerrando mi esfera. Dejo este punto y paso a este siguiente punto. Mi punto bajo. Dejo este punto y al siguiente punto. Un punto bajo. Dejo este punto y al siguiente punto, punto bajo. Así voy dando vuelta, como ustedes ven, y voy formando mi esferita. Dejando un punto, paso acá, hago un punto bajo. Dejando un punto, paso, este punto lo dejo, a ver, este punto lo dejo y paso acá. Y ahí yo lo cierro con un punto deslizado. Corro un poco el hilo y corto y tengo ya realizada así mi segunda esfera. Miren ustedes. Entonces vamos a hacer también la tercera esfera. Ustedes lo hacen la tercera esfera. Así vamos a armar. ¿Sí? Entonces hago mi tercera esfera y luego les muestro. Terminamos ya, miren, hacer acá nuestras tres esferas. Amarramos. Las esferas también, si gustan, lo pueden ustedes coser, ¿sí? O si no, pegar. Yo las voy a pegar, por eso teca las amarro, ¿sí? Y luego amarro la tercera esfera. Ahí. Estas de acá, estos hilos sobrantes se van a, después a esconder. Ahí donde vamos a hacer el pegado. Ahí se esconde. Y vamos a unir. Sí, vamos a unir así. Entonces, para esto, acá tengo, miren, mi pistola. Vamos a echar un poco acá para pegar estos sobrantes para que no estén ahí visibles.
Ahí. Y ahora vamos a unir. Vamos a unir acá nuestras hojitas, echándole un poco de acá de silicona. Unimos ahí, como ustedes ven ahí, y luego pegamos acá así. Pero antes de pegar, saben que vamos a hacer aquí su colgadorcito para poderlo colgar en el arbolito. Entonces hago acá un punto deslizado y luego hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y paso acá mismo, en este mismo espacio, y hago un punto deslizado. Y corto. Ahora sí, ya lo tengo listo. Este también que me sobró por acá, también lo echo un poco de silicona y quedó pegado por la parte de atrás. Ahora sí, pego encima. Vamos a pegar. Nuestras esferitas ahí, y ya miren, tenemos terminado nuestro muérdago de guirnalda tejidos a crochet para estas Pascuas, para adornar nuestro arbolito. Reinas lindas, me quedó precioso. Bien, Sharmila regresa entonces al momentito para despedirse, ¿sí? Para despedirse con esta preciosidad de tejido que hemos hecho en estas vísperas de Navidad. Así ya terminamos de dar el paso a paso y ustedes vieron que es sencillo de realizar. Miren ustedes. Siempre explicando despacio, lento, pausado, para que ustedes así puedan entender el trabajo y lo puedan también realizar. Y como les dije al inicio, elaboramos varios muérdagos y lo colgamos en un hilo y lo ponemos como cadenete para que adornemos estas Navidades. También les quiero comentar que tenemos trabajos de Navidad realizados anteriormente. Miren acá, tenemos también este ángel que ya está publicado en tutoriales. Tenemos también acá nuestra corona navideña publicado en tutoriales. Les invito a verlo para que lo puedan realizar. Tenemos aquí el copo de nieve realizado en tutoriales y ahora nuestro muérdago. Estos cuatro trabajos que estamos realizando este mes de noviembre, que se avecinan nuestras fiestas navideñas, pero también les invito a ver los trabajos navideños que se realizaron el año pasado hicimos una vestimenta de muñequita de Noela, ¿se acuerdan? Mamá Noela vestida de rojo. La tenemos en tutoriales. También hemos desarrollado un ángel en muñequita, la vestimenta de un ángel para una muñequita. También está en tutoriales, yo les invito. Hemos realizado tapete navideño, camino de mesa navideño, juego de baño navideño. Yo les invito a que ustedes lo vean. Hemos realizado gorro navideño, trabajos con CDs reciclados también navideños. Hemos hecho también campanas navideñas, muñequito de nieve en amigurumi y muñequito de nieve también, así como hemos trabajado en este ángel, ¿sí? Así plano, largo, tantos trabajitos que hemos realizado, botas también en Navidad. Les invito a ustedes que ingresen al canal y puedan ver los trabajos. Hay una lista de reproducción donde dice, dentro del canal dice lista de reproducción, y en la parte de abajo ahí dice trabajos navideños. Ingresen para que vean ahí los trabajos publicados ya, ¿sí? De los trabajos que se realizó. Bien, estos son los trabajos que estamos realizando, pero seguiremos haciendo más trabajos navideños para ustedes, ¿sí? Reinas lindas, también decirles siempre que yo agradezco
Agradezco siempre, siempre sus comentarios. Muchísimas gracias por esos bellos comentarios que siempre a mí me ayudan a seguir trabajando con más y más ganas para ustedes, reinas preciosas. Gracias, gracias por el apoyo que siempre brindan al canal. ¿Sí? Muchas gracias. Y también invitar a aquellas personitas que al canal aún no se suscriben. Yo les invito a suscribirse a este su canal. Y a todas mis reinas hermosas, muchas gracias por los saludos de nuestros 2 años. Como ustedes vieron, lo hemos festejado los 2 años, lindísimo. Muchas gracias y muchas gracias. Y también invitarle a las redes sociales que tenemos, grupo de Facebook, Artes y Creaciones, Sharmila Belú, página de Facebook, Artes y Creaciones, Sharmila. También nos encontramos en Twitter, en Pinterest, en Instagram, en Google. Sí, reinas lindas. Bien, entonces Sharmila se despide. Hasta otro próximo tutorial y siempre con novedades para ustedes, porque seguimos con los trabajos navideños todo este mes. Nos vemos, reinitas lindas. Hasta el próximo tutorial.